Hola gentita y bienvenidos a un nuevo video. Se me olvidó grabar la parte del comienzo, pero en esta incursión nos vamos a Tacora, amigos, nuevamente en Tacora, a vender una moneda de casi 200 años de antigüedad, amigos. Bueno, vamos a ver cuánto nos dan, cuál es el precio, y no se olviden, amigos, dejar su like, suscribirse, espero que el video les guste y continuemos con el video. Bueno gente, seguimos en Tacora y acá mi amigo Kevin tiene una moneda de 1800 de plata y está valorizada en 200 soles aproximadamente. Entonces vamos a ir a venderla acá en Tacora, en el lugar donde compra monedas, a ver cuánto nos dan por esta moneda. ¿Compras monedas antiguas? El señor. ¿Cuál señor? Ahorita viene, ya. Muéstrale. Es de plata. Sí, pero son materiales. De 1830. Sí, sí, sí. 50 te damos. 50 soles. ¿Usted no la quiere meter no, ese no, precio? No, sí, molestado, porque esta no quiere. Yo tengo varios así, que no, tengo años ahí. Ah, ¿y dónde la puedo vender acá? Esa te la compran al peso, ¿no? Ahí hay un pata, para la salida hay un pata que es el relojero. Ahí es el que habla. ¿Cómo está ese plata? ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto le puede hacer? No, pero este plata... lo voy a pesar cuánto le da un peso. Pero este... 30, pues, maestro. Yo te compro los 9 décimos. Ya, maestro, ¿cuánto te da, pues? A la firma. Sin rodeos. Dos cheques, te doy. 20 soles. 25, pe. Yo te compré un bueno para... La Navidad, pe, para la Navidad. El salvo un peso, yo de repente igualito voy a vender. No, tráeme las otras monedas, que es la donde está la madre patria. Eso sí. Por la moneda le dieron 20 soles a Kevin. Gracias, maestro. Pasa un feliz año. Ya, maestro. Ven, ¿estás satisfecho? 20 soles para algo que estaba tirado en mi casa y que no lo usaba prácticamente, y volverlo a poner en redes sociales para venderlo implica tiempo y acá es más rápido. Y aparte he aprendido algo con respecto al valor de la plata. Así bien, que adquirí experiencia y dinero. ¡Qué buen servicio! No, claro, claro. Amiga, 3, pe. Ya. El aro, pe. 3, te he llevado ya, listo. Me llamaste. Oh, Está roto, mira, abajo. Ya quema, se lo demás ya, pepa. Mira, cuando lo vio no estaba roto. Ahora está roto. Cuatro ya. Mira, Julio ha comprado este trípode y falta el otro. Vamos a buscar este. Oh, Julio, acá hay luces. Por 15 los polos. Luces para bici. Soles. Para bicicleta, ¿no? Madrecita, pues todo. ¿Cuánto está el paquete? ¿Cuánto? No, grave. Esto se va a poner feo. Bueno, gente, decirle que con Julio y con Kevin hemos comprado unas cosas en Tacora, ya ustedes han visto. A ver, mira, le vamos a mostrar lo que compró Julio. Compró este trípode nuevo, está con su etiqueta de Oeschle, de 160 soles. Es un trípode de aro que lo va a usar, y compró un adaptador a un sol para que pueda colgar acá su celular, y está nuevo y es de buen material. Y palito selfie, ¿no? Y también compró sus palitos. ¿Y cuánto te costó esto, Julio? Es ahí 5 soles. 5 soles y esto 20, ¿verdad? Sí, 20 soles. Ahora vamos con Kevin, lo que compró. Corta. Ah, otra cosa, amigos, el trípode que se compró Julio vino con su...
con su detector, ¿no? ¿Cómo se le dice eso? Su detector de robo. Su sensor de robo, así que cuando pasa suena. Va a sonar. Vino con eso. Lo encontramos en Tacora, por si acaso. ¿Qué sucede aquí? Creo que el estafador resultó estafado. Miren, gente, Kevin compró este trípode de aluminio que se estira y también le viene incluido el adaptador, que la verdad es que se siente de buena calidad, y lo compró a 18 soles, ¿no, Kevin? 18 soles, de verdad. 18 soles, miren. ¡Puta, qué ofertón! Encontré de ocasión, se podría decir, ¿no? Sí. De ocasión, y bueno, acá está. Solo tengo que ajustarlo, ¿no? Pero... por abajo, por acá abajo. Acá abajo tiene esto, que es para ajustar. Tienes que ajustarlo nada más. Y tiene su nivelador. Tiene su nivelador también. Y ahí está. Y tiene esto para que lo pueda mover en todo su eje. También compró este palito selfie, amigos, que es de buena calidad, a 5 soles y funciona. Funciona la captura, ya lo hemos probado. Y la mejor compra. La mejor compra. La que probamos, ya seguro ya lo vieron. Sí, ahí le voy a poner un clic, pero sin audio, porque pusieron una música y el copyright me va a jalar. Ganaba. Ya está. Tenemos el aro. A 3 soles, amigos. 3 soles. 3 soles. Funciona absolutamente todo, todo, todo funciona. Sí. Lo probamos en la pollería donde estamos comiendo y funciona absolutamente todo. Así que en total son 18 más 5, 23 más 3, 26 soles. 26 soles. Un trípode que es alto, no es chiquito, es muy alto. El aro LED que funciona, cambia de colores. Y si valorizamos todo comprándolo en una tienda, creo que sale más de 100 soles, ¿no? Y esto que prácticamente está nuevo. Ah. Estamos hablando en promedio de 100 soles, hasta un poco más, y solo nos ha salido 26. Sí. Casi sí, un poco más. Para que veanlo. Yo también compré un selfie stick. Es de buena calidad. Por el valor de 2 soles me lo vendieron a mí. Pero yo no, yo esto lo voy a adaptar a la GoPro, así que esto no funciona, no lo necesito. Yo lo voy a adaptar esto a la GoPro. También compré otro trípode más, porque si es que se me malogra, también lo voy a adaptar esto a la GoPro. El valor de esto me costó 3 soles y este mejor calidad y lo compré a 2 soles. Este parlante para el baño que me valió 3 soles. 3 soles me valió, y su cargador que... y nada más, solamente compré esas cosas. Esto es todo lo que hemos comprado, gente. Bueno, gente, probando el parlante ahorita, estoy verificando que sí funciona. He salido ganadazo con el parlante. Por el valor de 3 soles nada más. Y esto lo voy a poner en la ducha.